El territorio del Chaco está habitado desde hace siglos por pueblos que tienen en común su amor y respeto por la naturaleza, que le piden permiso al monte para tomar sus hierbas y al río para alimentarse de sus peces. En la riqueza de sus lenguas no hay lugar para conceptos como propiedad privada, ni para adjetivos posesivos como mío o tuyo. Las cosmogonías de las tres culturas más influyentes, la Kom, la Wichí y la Mokoi, comparten elementos comunes en su visión de la creación del mundo. En realidad, cosmovisión en castellano por ahí no es tan exacto lo que quiero decir, pero es un poco lo mismo para darlo a entender. La ubicación en el espacio, en el tiempo y nuestra forma de ver el mundo. Y la cosmovisión Mokoi, yo creo que coinciden con los hermanos Kom y otros pueblos originarios de América. Hay dos versiones. Una de las versiones que primeramente los Kom habitaron la Tierra y eran personas. La otra versión es que éramos animales y que evolucionamos. Y de ahí nace justamente el respeto a los animales. Y que estábamos solos y que no teníamos forma de reproducirnos. Y después aparecen las mujeres. Entonces, por eso en la cosmovisión Kom, la mujer tiene origen divino, que es un poco contrario a la... al judeo cristiano, sería que la mujer nace de la costilla del hombre. Para nosotros, la cosmovisión nuestra, las mujeres vinieron del cielo. Por eso la mujer es la portadora del saber, de la vida y de la cultura. Cuando las mujeres eran estrellas, siempre bajaban a la tierra para robar el alimento. Y así fue que se va creando entre dos universos, el mundo de la tierra y el mundo espiritual, donde las mujeres eran estrellas. Cuando bajan, empiezan a crearse como matrimonio, lazos entre animales y mujeres estrellas. Y así se va creando el universo. Nosotros creemos en un ser superior que para los cristianos puede ser Yahvé, Jehová, o para otros Alá. Para nosotros el gran espíritu, nosotros decimos Ñem Karaot o Ñem Yotapegna, que es el ser superior, el creador. Pero aparte de eso, el monte, el agua tiene sus protectores. Por eso cada vez que, yo eso lo aprendimos en la casa, en el campo, cada vez que se iba a pescar había que pedir permiso al dueño del agua, cada vez que se iba a cazar había que pedir ese permiso al dueño del monte para no romper ese equilibrio, porque ellos también necesitan vivir como nosotros necesitamos vivir. Bueno, nosotros creo que hay una coincidencia entre los Kom y los Wichí también. Pero específicamente yo hablo por ahí del Mokoi porque es la que más me senté de chico a escuchar y que todo el mundo sabía, todos los Mokoi saben. Es como la primera página del libro de la vida, ¿no? Es la creación del hombre y que es un, nosotros llamamos Nalyagadigua, que significa el mayor, el primero en la vida. Ese era un árbol que llegaba, era tan alto el árbol que llegaba hasta la tierra. Del cielo nace el árbol para abajo. Y por ese árbol, por ejemplo, llegaban todas las almas a la tierra. Por ese mismo árbol a la tierra, porque la tierra era un paraíso, era hermoso. Y las almas se bajaban y se alimentaban en la tierra y luego subían. Pero un día se violó y se rompió la norma de convivencia. Unos hombres se rían y se burlaban de una anciana que no cazaba nada, que no podía alimentarse. Y la anciana empezaba a pedir a los hombres cazadores y no le daban, se burlaban. Pasaron varios días, entonces la anciana se cansó y se convirtió en un insecto roedor. Empezó a roer, a cortar el tronco del árbol, ¿no? Sin que la gente se dieran cuenta y que la gente se burlaran de ella, ella siguió cortando. En un momento el árbol se cortó. Al cortarse el árbol se despide de la tierra, no cae sobre la tierra. O sea, se corre para arriba. Y muchas almas quedaron en la tierra y muchas en el árbol, en el cielo. Muchas almas. Esas almas no pudieron subir y las que estaban arriba no pudieron bajar. Las que estaban abajo se alimentaron tanto en la tierra que fueron tomando cuerpo humano y se esparcieron por la tierra. De acuerdo al clima, la comida y el lugar, fueron formando sus propias lenguas y su propio color de piel y adaptándose a la naturaleza. Se multiplicaron en la tierra. La única manera para volver hacia arriba es morir. Después que uno muere, vuelve a encontrarse con el árbol y sube. Y la única manera de bajar lo que está arriba es cuando un cuerpo nace. Esa es la concepción de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Nos vamos al mundo de los espíritus, que es un lugar
muy donde un lugar de descanso, pero que sí puede estar en contacto con lo que están ahora todavía. También se muestra el camino. Por eso muchos de nuestros ancianos, los Natagalá, los líderes, tenían mucho contacto con el mundo espiritual. Por eso a veces los antropólogos hablan de mesianismo y esas cosas, pero por no entender nomás las cosas internas nuestras. Y está bien que a veces no lo entiendan. Cuando muere una persona, nosotros decimos que no muere, sino que vuelve a la vida antigua como éramos nosotros. Se convierte en un colibrí. Cada vez que, por ejemplo, si muere uno de familiar mío, cada vez que llega la primavera y el verano, sabemos que ese colibrí es, ya sea mi papá, mi hermano. Y si hay una estrella que nos ilumina siempre, y sabemos, por ahí lo sentimos, son nuestras madres, nuestras hermanas que nos van iluminando. De cierta manera volvieron a ser estrellas. Y los hombres volvimos a ser animales, ya sea ave o otros tipos de animales. Que así se fue generando este universo para nosotros. Para saber quiénes somos y qué es lo que podemos hacer, se hacía justamente esta, una danza que no significaba que la persona debería danzar, sino empezar a escuchar, entender y profundizarse, meterse adentro hacia uno mismo para saber quién es, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus dones, qué sabe hacer la persona y cuáles son sus poderes. No solo natural, sino que uno ya trae, ¿no? Algunos eran para curar, otro para visionar, otro para ayudar, otro para pacificar, y otro de un espíritu muy comunitario. Esa era la vida. El canto y la música estaban profundamente vinculadas a ciertos rituales en los cuales se producían una serie de acontecimientos, como por ejemplo la cura, el anticipo de lo que pueda acontecer, la expresión de los sueños, la visión, la orientación de la comunidad, digamos, ¿no? En lo que respecta al futuro. O sea, era una especie de ritual integrador donde estas expresiones solían darse, ¿no? A veces el canto también se daba en otras circunstancias, era un canto al amanecer, pero generalmente se daba dentro de estos rituales, ¿no? Habían rituales de cada vez que florecía el apacho, por ejemplo. Ya para nosotros era un año nuevo indígena de las comunidades del norte, más que nada. Y ahí el abuelo Com, Toba, Huichí, Mocoy, Pilagá, Envía Guaraníes, todos los que son de la zona norte, empezaban a hacer los rituales porque era ya nuestro año nuevo indígena y se empezaba a celebrar todo eso. Porque nosotros siempre nos hemos guiado a través de las estaciones, no teníamos este calendario que hoy tenemos de enero a diciembre, sino que nos basábamos en las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Cada vez que venía la primavera sabíamos que ya era el año nuevo indígena que teníamos que festejarlo de cierta manera. Para nuestra cosmovisión o nuestra filosofía de ver la vida, el tiempo es uno solo. Nosotros no armamos un tiempo, o la sociedad o las personas se organiza su tiempo, nos organizamos, pero el tiempo en sí es uno solo. Por lo tanto, nuestra lengua se fundamenta en eso. Y al igual que el día, por ejemplo, es uno solo. No existe varios días, solamente un solo. El día que se apague el sol, se acabará el día, digamos. Nosotros no alcanzamos a vivir un día porque lo que vemos es la sombra de la tierra, que es noche. Me ha tocado vivir o estar en vergeles donde solo están los indígenas, y son vergeles porque están los indígenas. Y puedo nombrar todo el norte del país, lugares increíbles y fenomenales, con una riqueza en biodiversidad que no la tiene otro lugar, y es porque están ellas. Yo no tengo dudas de eso. Y eso a nuestro sistema, a nuestro modelo de desarrollo, de progreso, de consumo, lo cuestiona duramente. No hay posibilidades de opción en eso. Yo en eso estoy convencido. Digo, para mí nos tienen varios milenios de ventaja. Cuentan muchos de ellos cómo cerca de Misiones, cómo la tierra la sienten más caliente en la planta de los pies. No necesitan informes sobre cambio climático, sobre
cómo se está yendo la tierra al tacho con el tema de recursos, lo sienten en su cuerpo porque son parte de esa naturaleza. Ellos son tipos muy alegres, muy alegres, muy metidos en ese mundo que es el monte y el agua, y muy poetas, muy tiernos, muy dulces. Hay que ver cómo son de dulces con sus niños para darse cuenta hasta qué punto es una población, yo diría, basada en el amor. Chacú, el nombre que denomina a mi provincia Chaco, tiene voces americanas de fondo, etimológicamente. Por el lado aymará, el chacó es el barro con el que se elaboraba una vasija que tenía un gran impacto, un gran valor en el mercado altoperuano. Por el lado quechua o quichua, en cambio, significa varias acepciones. La más común, coto de caza, el sistema institucional de cacería del Imperio Inca. Pero el padre Pedro Lozano, historiador jesuita, por el siglo XVIII, hace una acotación muy interesante. Empieza a escuchar cómo se denominan a sí mismos los distintos componentes, las distintas etnias que habitan el gran Chaco americano. Y ahí recupera esta acepción de encuentro o reunión de naciones, porque los tribunos incas, cuando recorrían el Chaco, el Chacú, denominaban encuentro o reunión de naciones a ese lugar por la convivencia de no menos de 25 a 27 naciones o pueblos originarios. Y al mismo tiempo encuentran que durante los 60 días que duraba el coto de caza, ellos llamaban al coto de caza reunión o junta de naciones y celebraban los grandes acontecimientos de la vida civil sin que mediara ningún tipo de disturbios o alguna acción bélica. Había tres o cuatro ancianos que eran visionarios y dos o tres ancianos uno era que curaba, el otro era como un juez que decidía la última palabra para tomar algunas decisiones. Y después estaba el cacique, que era como el jefe de... El cacique era el que tenía la fuerza física como para salir, ir y... o tomar decisiones, pero también o de ir a luchar o de llevar a su gente. El visionario era la persona que no son adivino, sino que por sus tantas experiencias y que por también pueden adelantarse al tiempo y ver lo que puede suceder, ellos es como que profetizan o predican de hechos que van a suceder y de acuerdo a eso la comunidad se prepara para, no para evitar que no suceda, sino para prevenirse del efecto que pueda causar ese hecho que va a venir. Los animales hablan, pero hay muy pocos quienes escuchan a los animales y entienden lo que significa. Nos sigue hablando el animal hasta ahora. Hay que entender qué dice. Y para entender hay que escuchar a los ancianos, que ellos sí miran, observan y saben qué está diciendo. Incluso hasta la hormiga sabe hasta dónde va a dar el agua mañana que se va a inundar el lugar. Suben hasta el lugar de una planta. Habiendo tanta seca, la hormiga sube con todos sus pichones, sus larvas, digámoslo. Suben hasta una distancia y ahí están. Y los ancianos miran las hormigas y dicen, ¿por qué las hormigas están subiendo? Es que mañana o pasado acá se va a inundar hasta ese lugar hasta donde la hormiga subió. Y al otro día, a esta noche, se cae una gran lluvia y que mañana se inunda, sube el agua y justo hasta ese lugar donde la hormiga ya la estaba esperando. Felices santos, Wuhan, todo el que...
Están los remedios naturales también que podemos conseguir en el monte, tanto raíces, hojas, semillas, cortezas de árboles. En nuestra comunidad también existe los pionak, que nosotros le decimos. Son personas, o sea que ellos ya tienen ese don de ayudarlo a otra persona, de poder salir de esa situación que está viviendo. Los brujos huichí o los médicos mocoy, como los quichuas y los quechua, tienen dos causas de enfermedades, ánimo y desánimo. Y esa relación entre el ánimo y el desánimo con el universo, con el pasado, con el presente, con la sociedad o con proyectos futuros, es lo que estos piobonas buscan resolver. ¿Pero qué te detecta el piobona? Esa quiebra entre el ánimo y el desánimo te detecta la alegremia. Ellos detectan el nivel de alegría en sangre de la gente y recuperan la alegremia y te curan. Trabajan para curar. Y hoy si miramos qué terapia hacemos para tratar que el estrés salga del criollo, el gringo que transita por la República Argentina y no es indígena, entendemos que buscamos la alegremia también, con los métodos que ellos buscan, con la danza, con el canto, con el silbido, con esperar el alba, que son todos los tratamientos que ellos van usando. Nosotros creemos que todos los que son naturaleza, no fue modificado por la mano del hombre o cosas no industriales, digamos, no tienen género. Como para dar un ejemplo, la mesa o el lápiz, ¿no? Nuestra lengua directamente hicimos mesa o objeto para escribir, en el caso del lápiz. Nosotros no tenemos el concepto de propiedad. No puedo tomar, no soy quien para decir ser dueño yo de alguien, de algo o de alguien, ni siquiera de una de otra persona. Y mucho menos apropiarme de algo que estuvo antes que yo nazca y estará después que yo muera. Por decir así, un río, o el aire, el sol o la tierra. No puedo adueñarme de algo cuando sé que estuvo antes que yo y otro lo estuvo ocupando y seguirá eso. No tiene precio. No, yo soy alguien y eso es lo importante. Y ser alguien, nunca ser nadie. Y ser alguien es quedarse en el lugar que a uno le corresponde estar. Por ejemplo, nosotros decimos Ioyak. Ioyak significa algo mío, pero es referido igual a ropa o una flecha, un arco, o algo que yo lo utilizo yo personalmente. No hay una palabra que me refiera a algo que me pertenece. Por ejemplo, hay una comida y la palabra es Kiisa Guijokonok. Kiisa Guijokonok quiere decir tenemos para comer. Nada más, o sea, no existe la palabra te invito. Porque la palabra te invito ya significa que es mío y te estoy dando. Ya antes de darle ya estoy diciendo que es mío, marcando, porque yo digo te invito, significa que está bien, un gesto en castellano sería invitar es lo bueno, ¿no? Pero igual la palabra ya te marca que primero es tuyo y segundo que le está ofreciendo. Los meteoritos del Chaco está ligado a la espiritualidad del pueblo mocoy y eso la sociedad por lo general no lo sabe. Entonces ahora ellos defienden a muerte ese territorio. Ellos sin saber que había de lo que hoy Campo del Cielo, había meteoritos bajo la tierra, ellos iban y hacían sus danzas porque sabían que algo estaba ahí abajo, algo que le daba energía, que le daba fuerza y le podía mantener, ¿no? Después, por los años, se sabe muy que son los famosos meteoritos. Esa es la zona del Campo del Cielo, sí. Ahí se hacían muchos días de danza y ahí se preparaban los jóvenes para no para ser guerreros, sino para tener el poder de conectarse con la energía natural de la tierra, de poder sentir y vivir, incluso anticiparse, incluso vivir un clima, por ejemplo, que vendrá a 3 días recién. En lengua indígena, Pigem Nonaga significa campo del cielo y es la zona donde los habitantes originarios del Chaco hacían danzas para recargar su energía y obtener la fuerza natural de la tierra.
En 1960, científicos confirmaron que Campo del Cielo era una de las colecciones de cráteres y meteoritos más importantes del mundo. En 1980, se extrajo en aquella zona un gran meteorito de 37 toneladas al que se llamó El Chaco. Es el aerolito más grande caído en la Argentina y el segundo con más volumen a nivel mundial. La conquista española del Chaco comenzó el 15 de marzo de 1585, cuando una caravana encabezada por Alonso de Vera y Aragón y Hernando Arias de Saavedra partió desde Asunción del Paraguay hacia el sur. Los habitantes originarios opusieron una heroica resistencia a los invasores. Tras librar varias batallas, los conquistadores lograron fundar el 14 de abril la ciudad de Concepción del Bermejo. Nosotros creíamos que el blanco venía a ocupar la tierra como la ocupábamos nosotros también, y no a encerrarla y encuadrarla, sino que se dejó al blanco incluso ocupar la tierra, pero porque se pensó que después el blanco también iba a irse a otro lado, iba a ir cambiándose de lugar y no estar en un solo lugar. Pero la idea es que el que vino se quedó y no quiso compartir, encerró, encuadró. Luego hizo una casa cuadrada, luego unas cuadras, más cuadras, una iglesia. Luego encuadró un límite de municipal. Luego encuadró departamento, luego encuadró la provincia del Chaco. Trata de cuadrarlo a lo que no va a entrar nunca en un cuadro, porque naturalmente la tierra no es cuadrada. Y es más, legalizan con un documento un lote cuadrado, una cuadra, una ciudad que primero se funda con un papel en donde ya es cuadrada. Pasa a ser cuadrado desde la entrada hasta dentro de la pieza, hasta que salís. No está mal, digo, no. No estamos en contra de eso, pero eso fue que prohibió un poco la libertad, violó la paz verdadera, el significado verdadero de la paz. Tras la división en 1617 de la gobernación del Río de la Plata en dos, la del Paraguay con capital en Asunción y la del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, Concepción del Bermejo quedó dentro de la jurisdicción rioplatense. Los españoles procedieron a repartir a los prisioneros indígenas e intentaron someterlos al régimen de encomiendas, pero los reiterados abusos sobre la población local llevaron a que el intento conquistador terminara en un fracaso. En 1632, Concepción del Bermejo fue destruida por los bravos guerreros de las distintas naciones indígenas y sus pobladores abandonaron la región. La gente no quería quedar a ocupar el lugar que está ocupando el blanco porque ya está ocupado. Si no, iban a pasar. Y va a pasar porque es un camino tradicional. Y ahí es cuando el indígena pasaba, el blanco se enojaba y creía que el indígena avanzaba sobre el blanco. El indígena pasaba por un camino que ya estaba antes que el blanco ocupara ese lugar. Fue así el trazo en toda la provincia del Chaco, en todo el Chaco. Y que eso creo que después lo llamaron malón a los indígenas cuando se enojaban. Se enojaban cuando no le dejaban pasar, digamos. El indígena no necesitaba robar vacas, porque sin las vacas igual vivieron por años. Pero lo hacían a veces muy a propósito para que el blanco se vaya, con sus vacas. Pero no para que vaya el blanco se vaya y no vuelva. El blanco que se vaya y vuelva cuando quieras. Mientras no moleste, no será molestia para nadie. La idea era compartir con todos. En la provincia del Chaco, a diferencia de otros sitios, la Iglesia Católica no tuvo muchas repercusiones. Mínimo el porcentaje de población indígena que se adhirió al rito católico, ¿no? Fue muy difícil el contacto de algunos misioneros católicos y franciscanos. En un principio no fue posible prácticamente en la provincia. Fracasaron los intentos, ¿no? Habían recibido la invasión de, digamos, desde el norte, desde Salta, la invasión del criollaje criando hacienda. De hecho, desde Salta habían llegado los primeros franciscanos que fundaron la misión Nueva Pompeya. Era una avanzada que hacían contra la resistencia de los Com, los Tobas y los Mocovíes, que se resistían al avance de la Iglesia Católica y de toda esta historia. Entonces, desde Salta vienen los franciscanos y fundan Misión Nueva Pompeya por allá por el año 50 del siglo anterior.
La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870 respondió más a la intención de acabar con un modelo autónomo de desarrollo como el paraguayo, que podía devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina, que a los objetivos de unificación nacional y defensa del territorio proclamados por sus promotores. Esta guerra injusta determinará, entre otras cosas, la conformación del territorio nacional del Chaco tras los reiterados fracasos de las autoridades españolas y criollas de controlar desde Buenos Aires el indómito territorio chaqueño. Antes de las campañas al desierto, tanto la del sur como la del norte, se produjo en el Gran Chaco americano un movimiento, un desplazamiento indígena muy notorio, porque se intentó alistarlos a la fuerza con grilletes para que fueran a pelear a la guerra de la Triple Alianza. Esto se puede corroborar en el Archivo Histórico de Corrientes. Específicamente fueron los guaraníes los que tuvieron una acción decididamente hostil frente a ese hecho que consideraban de agravio para ir a combatir contra un país que lo sentía como propio, porque los guaraníes no se pensaban constreñidos dentro de un espacio o territorio político. Los guaraníes se consideraban de la nación chacoamericana, del Chacú. Tres países se aliaron para producir la muerte territorial, poblacional, económica, social y hasta racial del pueblo paraguayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo significo allí? Que las provincias argentinas estaban total y absolutamente en contra de esa guerra. Para las provincias, el pueblo paraguayo era un pueblo hermano. Esto era una guerra de la oligarquía porteña contra el pueblo, contra el mariscal Francisco Solano López. Digamos que, así como recientemente hemos asistido en un lugar de este mundo a lo que llamaríamos la guerra del petróleo, en aquella época fue la guerra del algodón. Inglaterra quería apoderarse del algodón paraguayo para resarcirse de la pérdida que habían tenido, porque los estados esclavistas del sur ya no podían enviarles el algodón que ellos necesitaban por la guerra de secesión. Por su ubicación estratégica en la confluencia de los ríos Paraguay y Uruguay, la isla del Cerrito fue elegida por los aliados para establecer una de sus principales bases navales y un punto neurálgico en las operaciones militares durante el conflicto. ¿Por qué comenzó a adquirir preponderancia la isla del Cerrito? Porque frente a la isla del Cerrito, los paraguayos se habían instalado, ¿no es cierto?, unas baterías. Entonces, como es, los aliados, o sea, argentinos, uruguayos y brasileros, ocuparon la isla del Cerrito para impedir que los paraguayos ocupen esa isla del Cerrito. Entonces, durante un buen tiempo fue un campo, no hubo batallas significativas allí, simplemente escaramuzas entre ambas fuerzas. Y bueno, y allí traían armamentos, traían alimentos. Fue una base realmente muy, muy importante para los aliados y estratégicamente tan importante que incluso después de terminada la guerra, los brasileños se negaban a devolver la isla del Cerrito a la Argentina. Es más, la posesión de la isla del Cerrito casi motivó una nueva guerra, esta vez entre los aliados. La ocupación militar de parte del territorio chaqueño durante la guerra será el paso previo de sucesivas campañas militares contra los habitantes originarios destinadas a su sometimiento e incorporación en condiciones de extrema explotación al mercado de trabajo. En 1870, entonces, miles de hombres, mujeres y niños del norte argentino empiezan a morir a manos de otros argentinos por el pecado de ser lo que eran, indios, y fundamentalmente por el pecado de tener lo que tenían, tierras.
Las campañas estas están pensadas con un doble objetivo. Fijar los límites del país, es decir, fijar los límites sobre los que la burguesía argentina va a sentar su dominio, y a la vez poner en producción un gran espacio que desde la perspectiva de la perspectiva empresaria, de la perspectiva capitalista, estaba abandonado en manos de lo que ellos consideraban los salvajes. El objetivo es someter esa población para que se transforme en lo que el mismo general Victorica llama el brazo barato para la producción. Este trabajador, que era un trabajador poco calificado, sin los hábitos de trabajo, eso es otra cosa que también lo estudian, y ahí se van haciendo distintos intentos para ver cómo se puede lograr que los indígenas puedan adaptarse al régimen de producción moderno, capitalista. Lo que hay que hacer es crear las necesidades que solo puedan satisfacer con dinero. Y entonces, como solo la van a poder satisfacer con dinero, bueno, van a tener que ir a trabajar como cosecheros, como asalariados, para conseguir ese dinero. En 1870, el teniente coronel Napoleón Uriburu partió de Jujuy y llegó a San Fernando y Cangallé, creando las condiciones para que dos años después, el 31 de enero de 1872, el presidente Sarmiento decreta la fundación de la Gobernación del Chaco, con capital en Villa Occidental, actual territorio paraguayo, al frente de la cual designará a Julio de Bedia. En 1875, Luis Fontana realizaba una campaña de limpieza contra los pueblos originarios por la zona del Pilcomayo. En 1880, durante la gobernación de Lucio Mancilla, por orden del presidente Avellaneda, el mayor Luis Fontana lanzó una nueva ofensiva militar que ampliará la ocupación del territorio, pero se perderá la zona del Chaco Boreal y Villa Occidental se cederá al Paraguay. Se lanzaron sucesivas ofensivas militares que culminarán en 1884 con la campaña del general Benjamín Victorica, quien convirtió a la gobernación en territorio nacional con la pérdida del territorio de Formosa, quedando bajo la conducción de Manuel Obligado. En septiembre de 1899, mientras gobernaba el territorio Antonio Donovan, el general Lorenzo Winter encabezó una campaña tendiente a la incorporación de mano de obra barata para los emprendimientos azucareros y madereros en la zona del Chaco. El presidente Figueroa Alcorta creó en 1907 la División de Caballería del Chaco bajo el mando del coronel O'Donnell, quien dividió el territorio en cuatro zonas de operaciones. El coronel Enrique Rostagno sucedió a O'Donnell en 1911 y creó la autodenominada Fuerza de Operaciones, con la cual sometió a unos 8.000 habitantes originarios, según se decía, para alejar al indígena de las tentaciones que la naturaleza le ofrece. Para fines de 1917, el presidente Irigoyen dio por terminada lo que él llamó la guerra contra el indio. En Europa, la industrialización en las ciudades y la tecnificación del campo provocaron, a mediados del siglo XIX, el traslado de grandes masas de población hacia las zonas urbanas. Pero allí tampoco había trabajo para todos y comenzó entonces la gran emigración. Así fueron llegando al puerto de Buenos Aires, con hambre, cargados de hijos y de ilusiones, pero también de ideas, los inmigrantes. Mientras los sanchorenas tiraban su vajilla de oro al mar en su viaje a Europa, los cruzaban literalmente en sentido contrario, quienes viajaban en tercera clase o en la cubierta de los barcos hacia el país próspero y libre, al que los dueños de la Argentina llamaban la tierra de la gran promesa. El primer núcleo poblador, digamos, va a ser la colonia Resistencia del año 1878, que se formó primero en base al núcleo que ya existía de obrajero, de correntinos y grupos que estaban asentados en forma espontánea. A eso se agregó la mensura de la colonia y después un grupo de inmigrantes que llegan acá a fines de enero del año 1878, y allí se conforma el primer núcleo poblado en el Chaco. Ahora,
cuando se empieza a pensar, o cuando se plantea, porque esto está planteado desde el inicio, que esta tierra debe ser puesta en producción, el camino que se, el camino que explícitamente se, se plantea es el de la, el desarrollo de la colonización. Es decir, el, la distribución de la tierra en parcelas que puedan ser trabajadas por una familia, y ahí se aplica la ley de colonización de tierras de Avellaneda, a la que se suma después la ley de territorios nacionales de principio del siglo, del principio del siglo XX. El primer intento fue la explotación forestal. Pero de todos modos ahí interviene el Estado Nacional en los años 70 y 80 y justamente junto con la explotación forestal busca canalizar ese poblamiento hacia la actividad agrícola. Entonces, es importante destacar eso porque en la primera etapa de la ocupación del Chaco, en un momento en que no estaban todavía dadas las condiciones necesarias para un desarrollo agrícola, el Estado va a tratar de canalizar, digamos, el proceso de ocupación hacia un tipo de colonización muy similar al que se está dando en Santa Fe o en Santa Fe, es decir, crear una estructura de pequeños y medianos productores. Se iniciaba una nueva etapa en la historia del Chaco. Comenzaba a ser un territorio económica y estratégicamente interesante para las ambiciones de la élite gobernante de Buenos Aires. Convivirán dificultosamente las zonas habitadas por sus dueños originarios, Com, Huichí y Mocoit, con la pequeña y mediana explotación agrícola, producto del esfuerzo de los inmigrantes, los gringos, con los grandes latifundios, los enormes ingenios azucareros y madereros, donde se explotaba la mano de obra local y la recientemente importada. Pero a la histórica lucha del indio y del criollo contra la injusticia se sumaría ahora la del movimiento obrero organizado, surgido del aporte inmigratorio, regando la región de cooperativas y sindicatos que intentarán brindar una alternativa a la ofensiva de aquel Estado oligárquico.